Listo, listo, muchísimas gracias. Bueno, sí, entonces, hola, soy Ana María. Les voy a hablar sobre el proyecto 18 del programa QuInTERN 2021. Entonces, se llama Mapping the Landscape of Quantum Games o Estado Actual y Perspectiva de los Juegos Cuánticos, ¿vale? Entonces, bueno, antes que nada, la presentación, las diapositivas van a estar en inglés, entonces espero que no sea problema, pero cualquier cosa me dicen, ¿listo? Entonces, en el programa QuInTERN, esta sería la segunda iteración. Entonces, hubo uno del 2020, este sería el del 2021. Fue un programa de 7 semanas, desde el 1 de julio hasta agosto 22, y fue ofrecido por la organización QWorld. Entonces, este año hubo más de 20 proyectos propuestos. Entonces, fuimos el número 18. Entonces, más tarde voy a compartir este link donde pueden ver más información si quieren saber, ¿vale? Entonces, la estructura de esta presentación son dos partes, ¿vale? Entonces, la primera va a ser el trabajo que se hizo hasta ahora, se hizo en los meses de la pasantía. Entonces, se trata de la recolección de datos y la clasificación y la visualización de los datos que obtuvimos, ¿vale? Y en la siguiente parte vamos a hablar de los aspectos futuros del proyecto. Entonces, vamos a hablar entonces de las reuniones académicas que tuvimos y la discusión de artículos, los aspectos a futuro y los eventos, hackatones y game jams, que unos que ya pasaron y otros que ustedes pueden buscar. Entonces les voy a decir dónde pueden revisar más información sobre esto. Entonces, sobre la recolección de datos, ¿cómo lo hicimos? Entonces, pues, por supuesto, empezamos por medio de Google. Y en Google encontramos estas dos documentos muy importantes para nuestra organización de los datos. Entonces, el primero fue presentado por Wang Junye. Entonces, es una lista de juegos cuánticos del año 2009 al 2020. Entonces, se encuentran en este repositorio, al que voy a también compartir el link más tarde. Entonces, Awesome Quantum Games Repository, ¿vale? Y el otro fue presentado por Laura Pispanen, que es una experta en este tema de los juegos cuánticos. Entonces, es una lista que también nos fue muy útil. Y pues luego terminamos con los juegos más recientes, al menos hasta agosto de este año. Entonces, hasta este momento se encontraron 118 juegos cuánticos. Y entonces, acá podemos pasar a la parte de la clasificación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Acá hay 5 ejemplos de las categorías que utilizamos para la clasificación. Entonces, la primera, la de la plataforma. Entonces, si era en un buscador web, entonces Firefox, etcétera, en una página web, que puede hacer entonces que sea más accesible para el público general. Y esto está relacionado con si era necesario descargar un paquete de archivos para ejecutarlo en el computador o también, por ejemplo, si era en Android, entonces se puede descargar, pero puede ser más sencillo de usar y accesar. ¿Listo? Luego, el tipo del juego, entonces si era arcade, si era un juego de acertijos o si era un juego de simulación. Luego, la contraparte clásica, entonces si era inspirado por un juego clásico, entonces ahí esperamos, encontramos cosas interesantes. Y esta, nos dimos cuenta de que era necesario tener esta categoría, que si era desarrollado durante una hackathon o una game jam. ¿Listo? Mientras estábamos clasificando los juegos. Entonces, acá tenemos unos resultados. Entonces, en la parte de si eran gratis o si eran pagos, entonces la gran mayoría de los juegos eran absolutamente gratis. Encontramos en la parte de si fueron desarrollados en eventos como hackatones o game jams, entonces la mayoría de los juegos fueron desarrollados en estos eventos. Entonces, de aquí podemos obtener como que estos eventos pueden ser muy útiles para impulsar el desarrollo de juegos cuánticos y pueden ser un buen lugar donde la gente se junte a tomar estos proyectos, ¿vale? En la parte de si fue inspirado por alguna contraparte clásica, entonces la mayoría de los juegos no fueron inspirados por una contraparte clásica. Entonces esto era un poquito como opuesto a lo que estábamos esperando, pero entonces lo que podría indicar sería que las nuevas características y nuevas ideas de la mecánica cuántica pueden dar lugar a nuevos conceptos, entonces sería a nuevos juegos. Entonces, a pesar de eso, pues podemos ver títulos como, por ejemplo, esto sería Batalla Naval, que inspiró casi 10 juegos. Esto puede estar relacionado con el trabajo hecho por James Button de IBM. Entonces podemos ver, por ejemplo, Ping Pong, Damachinas, Tetris, Presta, Minecraft, etcétera. Entonces, hay una gran selección de juegos. Y acá en la parte de los tipos, entonces el tipo más con más porcentaje fue el arcade.
luego el de acertijos y luego el de simulación, pero había también una gran selección, era muy variado en juegos, por ejemplo, de aventura, estrategia o educativos, ¿vale? Luego en la parte de visualización, entonces el equipo de visualización pues está trabajando en una página web donde organizar los juegos que encontramos y en la presentación de estos juegos. Entonces también voy a colocar un link a esta página web al final de la charla, en caso de que quieran revisarla. Y también un link a la lista de juegos que tenemos por si quieren revisarlos también. Entonces, se planea publicar un reporte en los resultados de este proyecto junto con los resultados de unas formas de las que voy a hablar un poquito más adelante en la presentación. Y acá entonces entraríamos a los aspectos futuros del proyecto. Entonces, a lo que se discutió en el club de discusión, en la parte de los artículos académicos. Luego unos aspectos a futuro que queremos en los que queremos trabajar y luego unos eventos y dónde pueden encontrarlos. ¿Vale? Entonces, en la parte del club de discusión, hablamos sobre cinco artículos académicos. Entonces se trataba de, por ejemplo, el aprendizaje inclusivo para la computación cuántica, apoyando los objetivos de la alfabetización cuántica usando un juego particular que se llama Quantum Odyssey. Luego, una guía para el aprendizaje basado en el desarrollo de juegos. Luego, los challenges, estos serían los retos, perdón, los retos de diseño para los juegos de ciencia, en el caso de un juego en mecánica cuántica. Luego, más allá de la motivación y la memorización, mejorando la curiosidad científica con los juegos y la efectividad de los juegos educativos en la adquisición de conceptos científicos. Entonces, pues por supuesto, acá hay un tema alrededor del cual fuimos hablando. Entonces, esto puede ser más claro en la nube de palabras. Entonces, por supuesto, acá pues las dos más comunes fueron juego y cuántico, pero había otras como científico, educación, estudio, aprendizaje, computador, estudiantes, método científico por acá. Y entonces podemos verlo de forma más clara con los cuatro bigramas más comunes. Entonces, lo que se hizo en nuestras charlas fue discutir el uso de juegos educativos en la adquisición de conceptos científicos, en particular en el campo de la mecánica cuántica. Y entonces llegamos a ciertas conclusiones. Entonces, acá la primera sería que las situaciones no guiadas pueden ser muy útiles, porque entonces dan lugar a nuevos conceptos que construyen en conceptos básicos que los estudiantes tenían desde antes o que el mismo juego ha estado construyendo. Entonces, esto se debe a que los estudiantes deberían aprender ciencia haciendo ciencia, ¿vale? Entonces, aprendimos también que los juegos pueden incrementar la motivación y la atractividad de los temas, pero deberían integrar adecuadamente el juego y el aprendizaje y no solamente enfocarse en uno de los dos. Entonces, la parte de la colaboración, perdón, colaboración, estrategia y coordinación puede ser muy útil, porque entonces los estudiantes están discutiendo sus hipótesis para resolver los problemas y esto puede ser muy útil porque entonces estarían haciendo ciencia juntos, que sería la idea, ¿vale? También aprendimos que hay una falta de una revisión de las guías que apoyan este desarrollo de los juegos, aunque propuestas para estas guías de desarrollo se han estado incrementando, y que la contextualización más la narrativa más la comunicación puede enseñar la naturaleza comunal e iterativa de la ciencia, y esto podría mostrar entonces el entrelazamiento entre la ciencia y la sociedad, que puede ser muy útil, ¿vale? Y es muy importante. Entonces, bueno, esto es un poquito como más general. Entonces, esto se debe a las conclusiones de un compañero de equipo que se llama Amish. Entonces, el deseo de encontrar conexiones con la vida diaria puede hacer que la mecánica cuántica sea difícil y también puede tener conceptos cerrados o malentendidos. Esta dificultad se puede también relacionar con la matemática, porque la matemática puede tener problemas dando una intuición. Pero los juegos cuánticos pueden dar esa intuición y pueden dar una historia nueva y ambientes nuevos y características nuevas. Entonces pueden dar un refuerzo al aprendizaje que es lo que se quiere y se necesita, ¿vale? Entonces los juegos pueden mejorar el proceso de aprendizaje y el entendimiento, como fue mostrado, por ejemplo, por el juego Quantum Odyssey.
Listo. Entonces, acá viene un poquito de la forma. Entonces, hicimos una forma para recolectar información. Entonces, acá hay unos ejemplos de las preguntas que tuvimos. Entonces, ¿alguna vez ha jugado un juego cuántico? Si lo ha jugado, ¿cuál es la razón? ¿Cuál juego jugó? ¿Cuál es su experiencia con el juego? Por favor, ordene las siguientes características de un juego según la importancia que tenga para usted y estaría interesado en tomar parte en clasificar estos juegos. Entonces, acá un poco lo de los resultados. Entonces, ¿alguna vez jugó un juego cuántico? La mayoría de personas dijo no. Y de las personas que dijeron sí, la gran mayoría lo había utilizado para propósitos de investigación o estudio. Entonces, de aquí podemos obtener que el público en general no sabe sobre los juegos cuánticos. Entonces, es un campo emergente. Y esto lo podemos ver un poco en las respuestas a qué juegos cuánticos ha jugado o escuchado. Entonces, tuvimos un montón de respuestas que decían como que nunca habían escuchado de ningún juego. Y los juegos mencionados normalmente eran muy puntuales. Entonces, vimos un montón esto de ajedrez cuántico, Quantum Punk. Entonces, normalmente eran muy enfocados y en general no había mucho conocimiento sobre los juegos. Entonces, el público general no sabe mucho sobre los juegos cuánticos. En la parte de si estaría interesado en tomar parte en ayudarnos a clasificar en los juegos cuánticos, entonces la vasta mayoría dijo que sí. Entonces, tenemos otras dos formas, una en donde puede, si quiere, sumar los nombres de los juegos cuánticos que conozca y otra forma en la que puede ayudarnos a clasificar los juegos. Entonces, voy a compartir también estos links al final de la charla. Y bueno, acá una pequeña nota. Entonces, nos repartimos la lista de los 118 juegos y para clasificarlos adecuadamente. Entonces, en la lista que yo tenía, me encontré con este juego en particular. Entonces, se llama Beachbody Diet. Por ejemplo, la idea es que este personaje principal, por ejemplo, absorba a estos monstruos pequeñitos que están por acá, que se crean a partir de números aleatorios cuánticos, ¿vale? Y entonces, el equipo que diseñó el juego fue un programador y cuatro artistas diseñadores de línea narrativa. Entonces, no tenían un físico cuántico en el equipo y decidieron hacer un juego que utilizara las herramientas existentes dadas por James Dutton de IBM. Entonces, lo coloco acá un poco porque mi punto es que, ¿qué hubiera pasado si sí tuvieran un físico cuántico, alguien que supiera más de mecánica cuántica en el equipo? Entonces, este juego es muy bonito, es muy agradable al ojo, entonces podría ser muy interesante que hubieran tenido un físico cuántico que hubiera podido, digamos, implementar más conceptos de la mecánica cuántica en el juego. Entonces, esto es como un llamado a que si ustedes tienen la oportunidad de trabajar con otras personas de otras disciplinas, entonces sea ciencias o artes, ciencias sociales también. Entonces, por favor, tomen esa oportunidad. Entonces, en este caso, pues podría tenerse un juego que tenga propósitos educativos, pero que además sea llamativo y esté bien diseñado, ¿vale? Entonces, podría salir cosas de muy buena calidad en la colaboración. ¿Listo? Entonces, ese era el punto de mi nota. Acá unos eventos, entonces acá ya pasaron estos eventos, pero eran importantes. Entonces, por ejemplo, este hackathon de juegos cuánticos organizado por Quantum AI Foundation en colaboración con Qpolonia, que es una suborganización de QWORLD y Quantum Flytrap. Entonces, acá hubo premios, pueden revisar los resultados si quieren en la página. Acá hay un festival de Internet 2021 organizado por Fundación de Sistema Toscana. Entonces ahorita está online. Ellos tuvieron un Game Jam el año pasado. Entonces también voy a compartir este link. Y este que ya pasó este mes, que era el Online Quantum Game Jam 2021, que también pueden revisar los resultados si quieren en este link. Y entonces acá en esta página y acá viene. Esto era para mostrarles un poco como que hay gente trabajando en esto, pero entonces se puede ver un poco mejor. En la página itch.io. Entonces, acá era como la cantidad de gente trabajando en juegos cuánticos, en juegos en general, perdón. Ahí igual había selecciones de game jams de juegos cuánticos. Entonces, esto era un poco para mostrarles como cuánta gente está trabajando en esto. Entonces, sí, como hay muchas oportunidades, es un campo que se está moviendo. Entonces, si quieren, pueden revisar más sobre game jams en esta página. Entonces, también se pueden publicar juegos y todo. ¿Listo? Listo, entonces ahora los aspectos futuros del proyecto, entonces se trataría de reportar y escribir nuestros resultados, trabajar más en el sitio web que voy a compartir. Quisiéramos también tener como una visualización interactiva
de estos juegos cuánticos y dónde se desarrollan, que estaría basado en una historia situada de los modelos atómicos, que es un proyecto presentado por estudiantes de Georgia Tech. Luego, charlas o podcasts con creadores de juegos cuánticos y colaboraciones con ciertas personas que ya tenemos en mente. ¿Vale? Entonces, acá, pues, un poquito para finalizar, entonces serían dos citas que considero que son relevantes para el tema. Entonces, por James Button es, ¿qué pueden hacer los computadores cuánticos por los juegos? Es una pregunta importante para la industria de los juegos, pero también, ¿qué pueden hacer los juegos por los computadores cuánticos? ¿Vale? Y por último, por Simone Weil, es que la alegría por el aprendizaje es tan indispensable estudiando como respirarlo es corriendo. Entonces, esto sería un poco como para pensar en formas creativas y formas novedosas para aprender y enseñar mecánica cuántica en particular, ¿vale? Para lo que los juegos podrían ser de mucha utilidad. Y este pues sería el equipo en el que trabajamos en el proyecto. Entonces sería Uday, Amesh, Anand, que es con quien normalmente presento esto, Ana María, Hitanshu, Hidi y Esram, y nuestro mentor Seki Kanseskir. Entonces acá están un poco los países que colaboramos, entonces sería Canadá, Colombia, Turquía e India. ¿Listo? Y por último, nuestro mentor también tenía un proyecto alterno, que sería el proyecto 17, que se llamaba Mapping the Landscape of Quantum Education o Estado Actual y Perspectivas de la Educación Cuántica. Entonces, lo que ellos obtuvieron fue un repositorio de fuentes para aprender de mecánica cuántica y de computación cuántica. Entonces, voy a compartir este link, me parece muy importante. Y también tienen un canal en YouTube donde hay unas listas sobre estos temas en caso de que ustedes quieran seguirlas como con más detalle. Entonces, también voy a compartir esto. Y eso sería todo. Entonces, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Si algo, también pueden escribir a este correo que tenemos acá. Entonces esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Gracias. Vale. Yo sí tengo algunas preguntas. La primera, bueno, primero que nada, gracias Ana María por la práctica, se me hace muy interesante. Pero creo que sería importante aclarar qué es lo que, bueno, ¿de dónde inició este proyecto? ¿Puedes hablar un poquito más de Cube Interior? Sí, pues de hecho podríamos entrar acá. Entonces vamos a entrar al link. Ustedes están viendo la pantalla, sí. Listo. Ok, entonces ese era un programa entonces de pasantías. Entonces está ofrecido por la organización Q World en el departamento de Q Investigación. Sería esto. Entonces, este año, por ejemplo, entonces voy a ir un poquito a los títulos. Por ejemplo, de los proyectos, ¿vale? Entonces sería agente de aprendizaje para fundaciones cuánticas, análisis de Kuka de satélites y modelamiento, chaotic linear maps in entanglement distillation protocols, por ejemplo. O sea, era como, había esta selección de proyectos, ¿vale? Entonces voy a irme hasta el final para mostrarle cuántos había. Entonces había 27 proyectos. ¿Listo? Entonces la idea era que, bueno, uno miraba entonces qué proyecto le interesaba, acá había un requerimiento, por ejemplo, de horas a la semana, y uno aplicaba acá había a esta convocatoria que ya no se ve, ya no se ve, por supuesto, pero entonces sí, ahí había como qué habías estudiado hasta ahora, cuál era tu disponibilidad horaria, etcétera, y como tres proyectos a los que podías aplicar. Entonces, yo apliqué a mis tres proyectos, pero el que más me interesaba era este. Entonces, sería el proyecto 18, que está aquí. Entonces, Mapping the Landscape of Quantum Games. Entonces, lo que queríamos era ver cuál era el estado actual justamente y meternos como en la historia de los juegos cuánticos. Entonces, como pueden ver, acá estamos los internos. Y acá en el anterior, que era el 17, que era el proyecto hermano de nosotros, pues acá están también los internos. Entonces, de hecho, también podríamos entrar a esta página, pero bueno, eso podría ser para luego, para que lo revisen ustedes. Pero me parece muy importante lo que hizo el proyecto 17, que era
de las fuentes, de las fuentes para poder aprender mecánica cuántica y computación cuántica, ¿vale? Entonces ahí igual yo puse los links ahí en la, en el chat, para que lo quieran ver, pero entonces, sí, o sea, como se trata de como de lo que usted está interesado, usted puede aplicar y pues gente que también está interesada en lo mismo puede trabajar con usted. Entonces hubo resultados muy interesantes acá. Luego podríamos hablar de eso, pero sí, era eso, como tratar de juntar personas. ¿Cómo te seleccionaron para este programa? Hubo un proceso de selección, es que estaba en Discord. Entonces, pues hay unas presentaciones por los tutores en las que uno veía si quería trabajar en esto o no. Y luego ellos podían colocar sus propias formas para ver si estaban interesados, por ejemplo, en cuánto conociera una persona o si les interesaba más como los proyectos que tuvieran a futuro o cosas así. O sea, era algo como más con el tutor. Entonces podemos ¿Listo? decir que no es necesario tener una formación 100% No. especializada en computación cuántica, No. sino que puedes contribuir en diferentes perspectivas. Exactamente. Y de Perfecto. hecho, en este proyecto en particular habían chicos muy jóvenes, o sea, estaban como terminando el colegio, y pero les interesaba el tema. Y entonces, pues en el tema de la clasificación y todo esto, pues realmente no era necesario pues saber de los temas, de la teoría, de la computación cuántica, sino era más bien como el interés. Entonces, sí, es como quien está relacionado, quien esté interesado puede ayudar al desarrollo. ¿Listo? Okay. Listo. Creo que hay una pregunta. Sí, creo que hay un poco. Sí, esa es una muy buena pregunta. Nosotros lo colocamos en los Discord, entonces, por ejemplo, de nuestros grupos en particular o en el grupo de QWorld o a las, como, sí, quizás era un grupo cerrado de cierta forma, por eso las pocas respuestas, eso tienes absolutamente la razón. Sin embargo, pues lo colocamos un poquito también como en las redes sociales y ahí pues tuvimos más variedad de las personas que respondieron, que probablemente fueron las que estaban en el 55% que no habían jugado los juegos cuánticos. Entonces, estos días no hemos compartido estas formas, digamos, de forma más global, pero sí sería interesante ver más resultados, por supuesto. Esos son los resultados que teníamos como en las 2 semanas, 3 semanas en las que tuvimos la forma. ¿Listo? Sí. En este caso en particular no hubo financiación. O sea, QWorld, pues el departamento de Q-Research está, digamos, moviéndose un poquito, pero también está como surgiendo. Entonces, hasta ahora en estos proyectos no pudimos financiación hasta donde yo sé. Igual sería bueno, si quieren, pueden preguntar en la página de contacto, que estaría por acá. Bueno, Q-Research, que está por acá. luego lo comparto. Aquí está. Listo. Entonces, si quieren eso, pueden preguntarles acá a la página a la contacto en caso de que quieran saber más de esto. Listo. Yo tengo otra pregunta. Ya Vale. para concluir, entonces, ¿qué se define como videojuego cuántico? ¿Sería agregar un pequeño módulo a un videojuego clásico y sería cuántico? Esa es una muy buena pregunta, porque es que lo que he visto, al menos yo en particular que es acá, es si uno tiene un concepto cuántico, aunque no utilice un software cuántico, igual se considera un juego cuántico. Pero también, por ejemplo, lo que estaba diciendo el monstruico que tenía
los enemigos estaban como diseñados con números aleatorios cuánticos, eso usted estaba utilizando computación cuántica, o sea, iba a paquetes de Qiskit y todo esto, pero no tenía como tal los conceptos. Entonces, sí, como cualquier cosa cuántica realmente que se incluya en el juego, eso ya hacía que el juego se clasificara como cuántico. Podríamos hacer luego una selección más, sí, como más, más, un poquito más, no sé, seleccionada, no sé cómo decirlo. Sí, un poquito más, ¿Rigurosa? más rigurosa, esa es la palabra, sí, justamente. Podríamos hacerlo más riguroso, pero sería como a futuro, por ahora. ¿Listo? Entonces, pues igual yo compartí ahí, si no estoy mal, si compartí todo. No estoy Creo que segura de sí. si compartí todo. Ah, pero acá había una página de la lista en caso de que quieran revisarla con más cuidado. Si quieren agregar algo también nos sería de utilidad. En el que acá Okay. están los 118 juegos. Sí, ¿Listo? pues, Entonces, ahora sí, aquí está haciendo un el... poquito de comercial de este evento, si alguien que quiera participar en el hackathon y quiera hacer un videojuego cuántico, ya saben, no es necesario sea 100% en una computadora cuántica o en el lenguaje, sino un pequeño módulo y les puede y pueden ayudar a Ana María a agregar más proyectos a su lista. Sí, por supuesto. Y acá también pueden revisar ideas en caso de que quieran. Entonces, pues eso, acá revisar la plataforma. Sí, como una contraparte clásica, si eso les interesa. O sea, pueden revisarlo y si quieren eso, pueden obtener ideas o ver cómo se desarrollaron los juegos en los links. ¿Listo? Entonces, si yo espero haberlo compartido, pues igual lo voy a compartir todo otra vez. En caso de que no lo hayan visto bien. Y eso sería todo. ¿Listo? Te vale, gracias.